salen nuevas tendencias, a veces quizás algunas modas, pero que hay algunas tendencias y que están avaladas por la comunidad científica, no lo podemos negar. Exacto, sí. Viene evolucionando todo. Viste cómo fue un boom en su momento el flúor, de que endurecía el esmalte del diente y era un hecho, y es un hecho. Ahora viene una tendencia completamente natural y completamente distinta, que es el aceite de coco para la higiene bucal. Aceite de coco. Aceite de coco, así como lo ves. El que encontramos en un montón de lugares. El que encontramos en la farmacia, en la dietética. Lo único que es recomendable, digamos, de que esté en estado sólido para utilizarlo en la boca, tanto como pasta como para el enjuague bucal, que puede ser. Esto es una técnica ayurvédica revieja, que bueno, ahora, como está toda la tendencia, el no ultraprocesado y no todos los plásticos y demás, viene a instalarse para la moda de los dientes, salud bucal y demás. Pero ¿qué tal? ¿Y cuáles son los beneficios? Los beneficios es que tiene un ácido láctico y ácido cáprico, que es en contra de la bacteria específica que forma la caries dental, o sea, va contra el Streptococcus mutans. Por consiguiente, es como el anticaries total. Y a su vez, como genera una placa oleosa en el esmalte, aparte de barrer todo, hace que la placa no se adhiera al diente. Independientemente de eso, le podemos agregar determinadas cosas para hacerlo antiinflamatorio, para las encías que por ahí sangran un poco y demás. Eso ya es un poquito más complejo, pero bueno, podemos mencionarlo también. Pensando en el aceite de coco, ¿reemplaza a la pasta? Reemplaza a la pasta. Lo que se aconseja es lo siguiente. La pasta, el aceite de coco en estado natural, está en temperatura ambiente, está sólido. Bien. Entonces, si lo vamos a usar en familia, o sea, si lo vas a usar vos sola, lo podés usar derecho viejo desde acá. Si no, con cuchara al cepillo y te cepillás como si fuese una pasta. ¿Cuánta cantidad? Porque ahí también tenemos el mito de algunas publicidades de pasta de diente que se le pone un chorizo arriba. Y eso en realidad es cepillo. La cantidad depende mucho de si tiene flúor y de las edades y demás. Como esto es natural, podés poner media cucharada, una cucharada, no pasa nada. Hay que bancarse después que el estado sólido pasa a estado líquido. Entonces se empieza a hacer como más cantidad de saliva y de aceite. Te cepillas los dientes normalmente, escupís y listo. Lo único que te queda es de que, claro, como es aceite de coco, no tiene la sensación de frescura, claro, que puede darte una pasta dental. Ahí entra en secuencia lo que se le puede agregar, que son aceites esenciales. El aceite esencial, ojo al piojo acá, que tenés que ponerle o adicionarle, que es mezclarlo simplemente. Yo aconsejo de agarrar un frasquito de vidrio, poner aceite de coco y unas gotitas de aceite esencial, que puede ser de mentol, de clavo de olor, que se utiliza mucho en odontología porque el clavo de olor es desinflamante y demás. Bueno, todo eso es de uso alimenticio, el aceite que necesitamos. No el que usamos para el hornito para perfumar la casa. Claro, es uno especial que hay determinadas marcas y demás. Es uno que es apto para ingerirlo porque lo podemos llegar a ingerir mínimo, claro. Y si no, porque también la mucosa absorbe. Entonces tiene que ser un aceite esencial determinado. Eso te va a dar la frescura que no te da el aceite de coco. Ahora, si vos me decís, Steffi, no me animo a cepillarme los dientes solamente con aceite de coco, bueno, fantástico, lávate con la pasta dental que estás acostumbrado y después hacete un enjuague con el aceite de coco, que te da todos los mismos beneficios que el aceite en pasta, pero te da, no tenés, digamos, la sensación esa de que no te da frescura. ¿Cómo lo haces? Dos cucharaditas a la boca en estado sólido, te haces el buche porque en la temperatura bucal se hace líquido y escupís y listo, tenés los mismos beneficios y eso se llama oil pulling, esa técnica oil pulling. Bueno, vamos con la terminología a full. Esto no es magia tampoco. No, no, no. Que genera un blanqueamiento, esto al no adherirse la placa ayuda, pero no es algo instantáneo que vamos a quedar relucientes si no venimos con un buen cuidado. Aparte de cepillarse los dientes, utilizar hilo dental, que también, digamos, nosotros cepillamos con el diente y no llegamos entre diente y diente, entonces hay que usar hilo dental o algún palillo y demás. Por supuesto que también tiene que ver mucho la dieta y los momentos dulces que tengamos. Cuanto más momentos dulces tenemos durante el día, más veces nos tenemos que cepillar los dientes. Digamos, no es mágico. Se puso muy de moda los dientes derechos y súper blancos. Yo aconsejo, vienen muchas consultas al consultorio por blanqueamiento y hay mucha gente que tiene realmente los dientes blancos, pero quiere un blanco ala.
que tampoco es natural. Por consiguiente, claro. Bueno, yo siempre aconsejo, antes del blanqueamiento en consultorio o del blanqueamiento en tu casa, que genera alguna sensibilidad, no es para todos los casos, si tenés restauraciones no lo puedes hacer porque se blanquea el diente y la restauración no, hay que ver cada caso. Yo siempre aconsejo algo más natural y si podemos apostar a la naturalidad del esmalte de uno, claro, y no hacer esas cosas, mejor. Bueno, ahora sí, si no querés tener los dientes más blancos, bueno, perfecto. Pero intentemos de que no ir al blanqueamiento, que por ahí es un poquito más nocivo. La pasta dental esta blanquea, está comprobado, hay papers, hay todo, entonces hay que probarlo y ver, realmente hay un cambio. Así que yo lo recomiendo. Pensando en el blanqueamiento natural, vamos con el aceite de coco. ¿Es algo que hay que mantener en el tiempo o si nos olvidamos podemos volver a cambiar la tonalidad del diente? Y en líneas generales, todo blanqueamiento que te hagas, tanto con la pasta dental... Hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo porque nosotros estamos en el mundo de nuestro, hay muchas cosas con colorantes. El mate, por ejemplo, que es cultural, mancha los dientes, el tabaco, las gaseosas... Entonces, todas esas cosas que tienen colorante y sobre todo el vino, no todo es color de rosa, el vino no solamente que tiene mucho colorante, sino que tiene un pH ácido, que es lo que genera de que se adhiera más todavía al esmalte. Entonces, cuando te estás haciendo un blanqueamiento químico, no este, siempre se aconseja que lo que menos tenés que tomar es vino tinto, podés tomar blanco. Dato para tener en cuenta, muy importante. En esto de las tendencias naturales, vos mencionaste también los cepillos biodegradables. Exacto. Bueno, como estamos también en la onda de cuidar el planeta y demás, estamos tratando de que los residuos sean menores. Está el cepillo biodegradable, que es como un cepillo normal, que tiene un manguito que es de madera y las cerdas son biodegradables, que también podés sacarle las cerdas una vez que termines de utilizarlo. Se biodegradan y podés usar el manguito para algo, por ejemplo, para roturar las plantas de la huerta. Por ejemplo. Y también viene hilo biodegradable. Mira, que es todo para que vos puedas tirarlo y no dañes el medio ambiente. El beneficio es el mismo, digamos. Vas a limpiar exactamente igual con uno o con otro, pero bueno, vamos a ayudar al medio ambiente. Por eso también aconsejamos que el aceite de coco, si puede venir en pote de vidrio, mejor. Bien. ¿La durabilidad de los cepillos, por ejemplo, biodegradables, es la misma que un cepillo tradicional o también depende de qué uso y cómo? Bueno, el uso del cepillo también depende mucho de cuánta fuerza le ejerzas y demás. Yo siempre aconsejo que sea biodegradable o sea normal, el cepillo con el cambio de estación lo cambies. Cambio así de te acordás. Estación. Okay. Entonces, 21 de septiembre cambiamos el cepillo. Cada 3 meses o si vos usás el cepillo muy fuerte o usás un cepillo muy suave, porque lo ideal es que uses cerdas suaves para que puedas cepillar bien las encías, bueno, ahí cuando se abre hay que cambiarlo. Por lo menos, o sea, si ejerces mucha fuerza, por ahí dura menos. Ahí pero cambio de estación, seguro. ¿Aceite de coco para todas las edades? Importante. Aparte de eso, para todas las edades, niños, adultos, para prótesis, para todo, restauraciones y todo. Y lo que iba a decir, es muy importante que después de un cuadro viral, por ejemplo, coronavirus, gripe o demás, cambiemos el cepillo porque las bacterias quedan en el cepillo. Avise, señora, ¿cómo no avisó antes? Mirá, bueno, viste, buena, nunca es tarde para asomar. Nunca es tarde para asomar. Cuadro viral y cada 3 meses. Cambiar el cepillo. Tips que se van actualizando, podemos decir, exactamente, ¿no? Y está buenísimo compartirlos. Bueno, nos vamos a buscar aceite entonces. Aceite de coco sólido al cepillo. Gracias. Nos vemos.